El cáncer de mama es la causa más común de muerte por cáncer en las mujeres. Se presenta por lo regular entre los 55 y 65 años a nivel mundial, aunque en México hay casos donde la enfermedad aparece en mujeres más jóvenes, ya que alrededor del 13% de las pacientes diagnosticadas son menores de 40 años. Según la Organización Panamericana de la Salud, en 2020 hubo más de 210.000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe, y casi 68.000 muertes. La prevención sigue siendo la herramienta más fuerte para hacerle frente, detalló el ginecólogo-oncólogo Diego Moreno Loaesa. La principal forma de prevenirlo siempre va a ser con estudios de imagen, primero, y exploración física, que la pueden hacer las pacientes a partir de los 18 años, y esto nos puede ayudar a encontrar justamente algunas lesiones o algunas características de la mama que nos pueden llamar la atención, que necesitemos revisarla en el consultorio y puede llegar a un diagnóstico. Las características o lo que podemos ver con más frecuencia llegan a ser bultos en la mama, algún tipo de secreción o algo que pueda salir por el pezón, cambios en la coloración, ya sea que se ponga algo rojo, que se ponga la famosa piel de naranja también en alguna parte de esto, o simplemente que se ponga duro. Y aunque no siempre se van a presentar lesiones en la piel, los más frecuentes son los bultos en la mama, destacó el especialista. Conforme avanza la edad de las mujeres, ya no basta con realizarse solo la autoexploración física. La mastografía idealmente a partir de los 40 años. Por lo regular lo hacemos cada año, una vez al año, hasta que la salud de la paciente nos lo permita. Un cáncer detectado en etapa temprana ofrece a la paciente amplias posibilidades de vencer la enfermedad. La encontramos de manera inicial, la podemos operar y podemos llegar a tener desde un 70 hasta un 95-90% de posibilidades. Esto es casi siempre es nuestra meta, mantener a las pacientes sanas, sin enfermedad, durante al menos 5 años. Es importante destacar que después de que ya se realizó el tratamiento de la enfermedad, ya sea con cirugía, radioterapia y quimioterapia, continúan las revisiones. Hacemos revisiones en los primeros 2 años, mensuales, por lo regular son 3 cada 3 meses, de 3 a 4 meses durante los primeros 2 años, después de los 2 años a los 5 años cada 6 meses, y hay anuales a los 5, después de los 5 años. Tener un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada que nos mantenga nuestro peso ideal y hacer ejercicio contribuyen a que haya menos probabilidades de presentar un riesgo de cáncer, considerando siempre la autoexploración y los estudios periódicos como ultrasonido de mama y mastografía para su detección a tiempo. Para RTG Noticias, Adriana García.